Algunos hechos delictivos de las últimas horas: robaron esta mañana en un supermercado chino de Brownie, España, cerca de 55 mil pesos se llevaron los delincuentes, y el dueño denunció que ayer lo habían intentado asaltar en su casa. Por lo tanto, se está investigando si alguien contaba con información con respecto al movimiento económico de este empresario de origen oriental. También robaron en la sede del CONICET, en el camino a la Carindanga, computadoras y otros elementos de valor. Y nos llamaban esta mañana contándonos que en la primera cuadra de calle Israel, esta mañana, una empleada de una empresa de repuestos que allí funciona llegó y se encontró con la grata sorpresa de que dos asaltantes la estaban esperando para llevarse la moto. Pero vamos a contar también buenas noticias que tienen que ver con el reconocimiento a uno de los próceres más destacados que ha tenido nuestro país, y es Manuel Belgrano, porque hoy se cumple un nuevo aniversario del primer izamiento del pabellón nacional en el río Paraná, a orillas del río Paraná. Fue el 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano, junto a su ejército, enarboló por primera vez la bandera que la utilizó en el ejército que tenía a su mando. Claro que el gobierno nacional en su momento no le permitió usarla, pero las comunicaciones en aquel entonces impidieron que esta prohibición llegara a oídos de Belgrano hasta mucho tiempo después, porque de Rosario el general partió a Jujuy, en donde el 25 de mayo de 1812 celebró el segundo aniversario de la Revolución de Mayo con un Tedeum en la Iglesia Matriz, en donde el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la bandera. Luego sí, le llegó la comunicación de que no se podía usar la bandera todavía por cuestiones políticas, y Belgrano tuvo que guardar la bandera nacional hasta el 20 de febrero de 1813, cuando logró vencer en la Batalla de Salta, y así, un año después del primer izamiento, la bandera volvió a flamear celeste y blanca, marcando la diferencia con los realistas que todavía pretendían mantener la dependencia de nuestra tierra con respecto a España. Imágenes del acto desarrollado esta mañana en la Plaza Rivadavia. Bajo sus pliegues.